Galicia el podcast. Un concello máis. Un concello menos. Un concello menos. Hazte con todos. Hazte con todos. ¿Pensas que conseguiremos hacernos con todos? Penso que... En esta ambiciosa empresa de facer un capítulo, un programa deste podcast en cada un dos concellos de Galicia, que conseguiremos completar a lista. A ver, o tema é en canto tempo. Xa. Si o límite é a nosa vida... É posible. Si é a nosa vida... Non sei, pues a mí, que me quedarán 30 niños, joder, ainda me quedarán, tal. Malo será. A ti, ben, que quedan 30 o 40. Pues joder, creo que más o menos... Sí. ¿Cuál será el último que faremos? Ese otro, ¿eh? O último. No lo sé, ¿eh? ¡Zas! Último de la lista, tío. ¡Zas! O no sé, Monterrey o Valdeorras. O sea, o más alonxado. O barco de Valdeorras. O barco, sí. O Berín, sí. O sí. Berín de eso, ¿no? Sí. Lobios. O no, podríamos saltarnos un que esté súper al lado de donde estamos nosotros. Ya. De momento vamos mal. De momento vamos mal. Sí. Porque bueno, qué sé, pues... Podemos obviar Cambre, ¿no? Que está ahí, he deixado para... Podemos deixarlo de Cambre para el final de todo, tío, sí. Claro. Pues hoy estamos en Oleiros. Viñámonos, de feito, ao miradoiro de Nirvana. Que está ao lado da mítica rotonda do Che Guevara. Do Che Guevara. Sí. A rotonda do Che Guevara. Que, de feito, algo que estamos creando unha rutina de grabamos o programa, despois facemos a fotiña que vai ser a miniatura, ou se fixámola antes. Sí. Porque por temas de luz e tal. E xa nos gritaron, sí, auténticos fachas gritándonos: "Ah, xa sería en la foto". Creo que me chamaron mono. Ou igual. Pero creo que me chamaron mono. Igual, tío. O Che estaban chamándolle mono, ¿no? Como lle quitades unha foto a ese mono. Ah, igual era por eso. Que está aí nesa. O igual detectaron que éramos auténticos podcasters e dixeron: "No, en estéreo no". Sí, en mono. Grabado en mono. Por un canal que teñe un casco jodido. Teñe un casco jodido, despois perde a mitad da conversación, tal. É que non hai que olvidar que estamos no concello con maior renta per cápita de Galicia, que non sei se do Estado español. De Galicia, bueno, creo que incluso non, non está avión, non é mítico avión que no, hai como... Aí vai xente que está en México, por aí, pero de xente aquí... censada... Pode eu ser. Creo que Oleiros. É que soname que incluso de España, pero eso xa é un triple pode ser, mentira. Pode ser. Entón, bueno, pasan estas cousas. Que... Pasan ese tipo de cousas, que cando sí, ven a gen que non está todo Che Guevara, que está aí, que non lle fixo mal a nadie, pois pues, increpas, e a gen que está facendo a foto para un puto podcast. Claro. Pues, bueno, dixe, mono. Igual faltábanos un cartel que dixera, é para un podcast. Non vos pensedes que estamos idolatrando aquí a ninguén. Pero bueno, é un pouco o risco dos monumentos, non? Que non, parece que non todo mundo está sempre justo con eles, tío. É o risco dos podcasts tamén. É o risco dos podcasts, tío, que non todo mundo está justo. É complicado contentar con eles, a todos. Sí. Hostia, mira, este verán estive en de vacas, fomos a Portugal, tal, fomos a Lisboa. Tistos en Lisboa. Sí, varias veces. Fistes a mítica de ir a ver o Mosteiro dos Xerónimos e toda esta historia. Sí. Sabes que enfrente está o... Joder, non sei, o Monumento aos Descubridores, creo que se chama. Sí, xusto, en Belén. Que é sí, un rollo que se fixo na dictadura de ensalzar figuras e sí, tal, non? Sí, patriotismo aí exacerbado. O frente que está Vasco de Gama. Non sei como se chama a vila. No, que está... Mourinho co dedo que lle meteu a Tito Vilanova. Está unha estatua do Cristo Redentor como o de Río, sí, pero sí, máis pequeno. Pero dixo, o dos descubridores. Sí. Dixo que está como as figuras, non, que, joder, está mirando. O monumento é perfecto, tío. Sí. É épico, o sea, que cumple o seu papel de salsamento total. Total, ¿no? Sí, sí, sí. Con eso, hai unha chorba nada máis. Pode ser, sí. Solo hai unha chorba, sí. Eso é verdad. Está como rezando atrás, está como uy, uy, uy. Sabes, está como que non confía. Que non me los maten. Que non me los maten. Pero bueno, cosas das ditaduras. E pensei, cando estuve ali, joder, isto non se podría facer en Galicia, tío. Sí, non sei, bueno... A que figura? É que pensei, no, en plan, de, ali puxeron como o que o tipo que dou a volta ao mundo, bueno, o que sí, descubriu foi, non sei... Sí, Magallanes... Sí, eu creo que... A juntestes. A ponte esa e a ponte de Vasco da Gama. Por eso. Sí, pero bueno, sí. A quen pondrías ti de Galicia? Home, eu aproveitaría nesta disputa de que Colón é galego, Colón é italiano, Colón é tal, e dicir, pois Colón. Colón é gallego. Claro, entón, unha figura Colón.
Ah, entonces, vale. Dis, saíndonos da, do mundo explorador, conquistador... Sí, 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 figuras. Ah, vale, vale, plan, vale. Figura pensando galega. Pensando que ese monumento, como os que lideran a nación, a patria, sí, o estado, vale, o que vale, sea, vale, tío, vale, ¿sabes? Vale, que son como a punta de lanza, como a proa, sí, es que están a sí. proa. Hmm. No, quiero decir, ¿a quién pondrías ti una selección, tío, de vejallejos, de poñelos ahí o en plan de pa deante, tío? En plan... Claro. Que non pode faltar, é que é complicado, É que non me sabe facelo en serio, sabes? Sempre no, penso en facelo irónico. Pero a quen pondrías, ojo? En no, serio, non che, non che marquei o tono, Non che marquei o tono. No. Non a ver, non sei. Ana Peleteiro, David Cal, a mellor, teria que ir. David Cal. A nivel de barco. É certo. Si fallan as velas ou tal. É certo. Ostras, tío. Tira de deltoides e aí a palada pura. Óscar Pereiro. Óscar Pereira. Que ganou un tour que, porque todo dios se dopou, básicamente, tío. Canto te podes buscar outro? Non tanto. Recordo, non sei, igual semanas ou meses. Sí. Fue en plan, hostia, que este deu positivo. A mí sonábame anos, incluso, tío. Anos, pode ser, Igual, xa estou modificando. É como raro, non? Xa estou modificando. Eu cando fago unha analítica, os tres días, teño médico de cabecera chamando. Non sei, no tour como funcionan, pero vai. Este Óscar Pereiro, creo que quedará de terceiro, non? Ojo así. Eu creo que segundo. Todos os días de clínica. Ei, isto sí. como vai o tema de resultados, tal? Faco un giro aí de 50 euriños, a ver si espabilado. Podes aí dar un pouco de prioridade aí a isto. Sí, é só a parte física. Despois, pola parte intelectual, pues, non sei, que mentes preclaras que hai por aquí. Roma e Becaría, supoño, algún destes. Da vieja guardia do PP, así... Desde que se me foron chupando al jurado de outro. Bastos. Bastos. Miguel Anxo Bastos, tío. Ostras, tío. Uy, no vivir ese. Sí, sí. No vivir. Eu tampouco, a verdade. Home, unha Rosalía. Sí, a ver. Unha Rosalía. Sí, por eso. Estaba pensando aí como nun girito, pero... Rosalía, tío, que... Joder. Si conseguiu que... Todos os institutos de Galicia de secundaria se chamen Instituto claro. Rosalía e tal. E todas as vilas teñen unha rúa Rosalía de Rosalía, Castro. Como para non coller e poñela no monumento, claro. ¿no? Sí, Feijó, non sei, estaría ben. Algún monumento así que che mole en concreto. Eu non dixo que este sea o que máis me mole, pero bueno, sí que hai rollos que son como, ostras, tío, que guapo. Intrígame moito, non un monumento, un complexo. Ostras. O pasatempos de Betanzos. Ey, que bo. É como curioso, tío. É moi curioso. Creo, de feito, se si cae Betanzos, eu creo que sí, estaría ser, guai. Ten que ser sí, comendo unha tortilla aí. Facendo un crucigrama, non? No. Facendo las ocho diferencias. Sí, sí. Atentos, atentas o programa de Betanzos. O tanto, sí, sí, cando fajamos isto que vas unindo os puntiños, ¿no? Xa leche sí. algo e que non sabías o que era. Está moi ben, joder, Betanzos sigue a tope, tío. E ti? Tes algún aí... Fixe xa pregunta ao mesmo tempo isto me... Porque claro, eu... o rollo monumental... Claro, por inercia pensei en faros, que sí que me molan un pouco. Home. Pero tampouco é un monumento en sí, é máis obra civil, non? Ingeniería... Sí, exacto, sí, sí. Pero así como monumento de puramente estético ou homenaxe... A ver, o Duche está ben. O Duche está ben. Sí, a mí gústame máis, creo que por estar en Oleiros... Ah, que sea o contexto. Claro, en plan de... Sí, gusta además como ese... Te irías a Marina Leda y pondrías a priori... un busto de Franco. El... En plan, joder, que me fijarás y a ver, un, claro. un rollo no, así, pero... súper de izquierda, se ponía como... aquí al caudillo. Qué pavo, tío. Oh, pareceme tío. Curioso que esté aquí en esta vila, ¿sabes? Sí. Non... Pues, no sé. Pero bueno, que sí, pareceme guay, ¿eh? Aparte... Estéticamente pareceme guai. Sí, é bonito, bonito. Ademais, sí. A ver, o aparte, joder, Che Guevara ten unha canción moi bonita. Sí. Sí. O sea, é unha canción moi bonita, tío. Pouca. Eu creo que fixo máis a canción, bueno, obviamente máis a foto mítica, non? A foto, a sí. foto tamén é o icono do Che Guevara que está en todos lados. Sí, sí, sí. Aparte desa foto, pero sí. Joder, ao final ese tipo de cousas, tío, generan mitos, tío. Sí. Sí, sí. É un icono. A raíz de esa foto, converteuse nun icono. Xa no, imagínate que fixeran un vista... monumento a un icono, en plan, papel de reciclaje, e non ojo así, tío. O mi pues PC. Mira, poucos se merecen. O sea, mi PC, tío. Hai moito Gualtrapa que ten estatuas e non fixo nin a metade que a papel de reciclaje. En Silicon Valley, ali, polo tal, arrotando así de iconos, pero deles, sí. joder, sabes? O Buscaminas ten aí un...
unha rotonda, tío. O solitario. Os grandes emblemas. Hostias, tío. Da informática noventera. Pois, cando estuvemos en Lisboa, fixen algo que... que ao lado do monumento este, ocorrese un chiste. Creo que dixen en voz alta, pero ela non escoitou, despois tuve que explicar, é sempre moi lamentable. Sí. Que es dixen, aponta aí que se saca foto co monumento dos descubridores, tal. Non sei, típica foto que despois non ves na puta vida. Ni sí, sí, sí. Fixen a foto, dixo, despois facer a foto, baixar o móvil e dicir, vaya dos monumentos. Que desgraciado, tío. Arturo Fernández aí, sí, se apodera de ti. Quero dicir, ese tipo de rollos, que obviamente é cuñadísimo, tal, está xojando co rollo, non son cuñado, pero faz sí, ese tipo de humor, sí, sí, porque, joder, moi goloso. É irónico, sí, non é, tal, sí. ¿No? Pero, tío, esto... Claro, é que... Pensa, tío. Ata que punto pode pasar obviamente que algo se fai de xeito irónico, pero de xeito irónico está tan extendido que se converte en incluso máis extendido, claro, que cando non era irónico. Claro, ¿sabes? Porque eu podo pensar, joder, aí estaba facendo humor de tal, pero ti si a mellor pillas todo que o chiste que vamos facendo no podcast, sí, están en esa línea, ¿sabes? Que está decir, no alambre, están, sí. Están de, non estamos facendo humor de vanguardia ni comedia. Sí. Hay algún chiste igual que pode parecer un poquinho racista. Claro, é que isto é un tema. Se ti de normal faz chistes, sí, non aportas ningún elemento diferenciador a un chiste cando é irónico, a cando faz un chiste sincero, literal, como vale pretendes que a xente distinga, vale, este é un chiste pero racista, hai, pero entendo que é irónico. Porque aí ti estás xojando ca intimidade, o conocimiento común que tens con esa persona. Sí. O conocimiento que teñen de ti. Sí. ¿Sabes? Quiero decir, pero, por ejemplo, estás confiando en que otra persona sepa que eres suficientemente inteligente porque estás creando eso sabiendo que pudiendo sentirse ofendido, sí, no se va a sentir ofendido porque sabe intención que tú estás haciendo. Claro, ¿no? Pero, por ejemplo, en un podcast como este, que a gente a priori puede escoitarnos, no saber cómo si, somos. Si claro. Claro, eso me ha jodido, claro. Ahí está. Amigo, pero... Que quede claro que todos los chistes de mal gusto son irónicos y los vos son de verdad. É así. Se algo vos parece mal, todos contentos. A nosa non nos parece mal, non creemos eso, de verdade. Total. Non pensedes que creemos eso. Sí, a ver, que o tema do humor, tío, ten unha movida, tío. Ti, a risa, no fondo, é cando algo non che fai conexión no cerebro. Sí. É o propio nervio que acumula o corpo, libérase por aí, en plan de... Generas unha tensión interna que libera a risa. Sí. Co cual, que eu fajo un chiste para que ti te rías, é pretender... que eu estou aprendendo a descojaringarse por dentro. Claro. ¿No? Provocarte un microinfarto cerebral. Sí. Estou apostando por isto. Estou diante de ti, gastando todo o tempo de atención, sí, en eso. Si de repente non consigo eso, o mal que te sientes cando queres facer un chiste e non se entende. Sí. Non, pero non se entende porque o chiste está mal feito. Sino, sí, sino eso que falabas antes, de que non se porque entende... Porque falta contexto. Porque non se entende ironía ou porque sí, a xente non se conoce o suficiente. É dos maiores fracasos que hai no mundo, tío. Sí. Porque, sí, imagínate, é que é moito peor que contar calquera outro tipo de cousas e non contar ca empatía do outro. Porque eu contoche unha historia de, joder, pois pasoume tal movida, ca familia, ou con o choio, non sei que, isto fatal, e a ti súdacha. Sí. Eu dixo, joder, bueno, pois tal. Vale, que chungo. E sigo, pero... sigo pensando que o fallo é teu. Sí. O fallo nese momento é teu. Sí. Pero se eu non consigo descojaringarche, o problema é meu. Sí, total. Sabes, non é en plan de, non te reíste, tío, o chiste. Claro. Sabes, en plan de, joder, non fixe meu o chiste. Bueno, pero sí que hai veces que ti contas un chiste que estás convencido de que é tan guai, que ese outro non rí, dis, va, non tens ni puta idea de humor, sabes? Este chiste é a hostia. Despois, claro, pero generas bueno, esa... Que é algo que, por exemplo, sí que me pasa a min de reírme moito despois de facer un chiste. Eu, sabes, son autosuficiente con eso. Eso está guai, joder. Sí, faz sí, un sí chiste... En plan, espera que me ría eu, antes de reírte aquí, papo. Que eu son o receptor. Sí, sí, sí. Disculpe. Pero sí, teoría de humor aquí. Que ao final é un pouco... Bueno... Aí podíamos chegar ao tema de por que fases ese fan chistes, o tema de... Sí, bueno, antropoloxía... De defensa. No, xa non dixo de a nivel antropolóxico, sino dixo xa a nivel psicolóxico, vale, personal, non? Sí, de... sí, sí, sí. O tema de responder a vida con chistes para todo. Sí. Sabes, de non que igual hai xente que... Un filtro, claro, de seriedade. Sí, sí, sí. Que a mí pásame moito, sabes, non son capaz de tomarme nada, en serio. Entonces, sí, estás te rindo do drama ahora, ¿ves? Ahora non tienes que rirte, tío, ahora. Pero descojeringásteme o cerebro, tío. A culpa é túa. Ostras, tío.
Empeza a refrescar, ¿no? Parece un poco. Ya se empieza a notar. Sí, la Rebequita, ¿eh? ¿Qué pensé el otro día, Rebequita? Las bragas, acuérdate de las bragas que se tenían en el cuello. Ah, vale. De repente. ¿Rebequita qué? ¿Y las bragas, Alberto? Las bragas. ¿Y los tangos, Alberto? No, no, refírome a las bragas de. Sí, que se ponían en la cabeza, cuello. En el cuello, tal. Eso desapareció, ¿no? Gracias a Dios, creo. ¿Diste? Nunca usé una de esas. Yo tenía usado para el cuello, tío. Sí, sí. Hombre, sí, claro. Para. Joder, que hacía frío, tío. ¿Cómo que, avión? Un avión. Había un avioneta, avión. No sé, avioneta. De avioneta, sí, sí. Sí, avión igual estamos en peligro de... Pues ya no se ven bragas, tío. Sí, es cierto, ¿eh? Pero volverán, ¿eh? Volverán. Hombre, si volvió a Riñonera, no, nadie vio. Vale, tal cual, ¿eh? Nadie vio ir, a Riñonera. Que Sharon es Riñonera, ¿eh? Bueno, que no col... Torsera. Sí, yo colo esto. No, yo torso, ¿no? Yo... Torso, aquí en Bueno, polo hombro. Esternonera. Esternonera. Esternonera, tío. Sí, todo vuelve al final, joder, eu que sei, tío. Ves, outra cosa, falando de riñóns, outra cosa que non coajou en Galicia, sabes que ahora Instagram fai como a competencia TikTok, sí. E creou un rollo que chamamos os Reels, tío. Sí. Sempre me recordou o tema dos riñóns, sabes, en plan, os Reels, joder, porque non hai... Sí. Sabes? A xente non lle saca partido o tema de... Vamos facer claro. Reels, como... Sí, 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 sí. Aquí triunfou máis o fígado, así, para comer. Tienes de comer fijado, eres de esta gente. No me mola moito. A mí sí, tío. Es muy, muy potente, tío. Depende, tío. Pareceme muy potente. Qué va, tío. Hay que comer vísceras, tío. Las vísceras está todo, ¿eh? Vísceras. A ver, vísceras sí. Otro día probé. No, ahora vas a decir que dos callos apartes o callo, cosa de eso. Totalmente, sí, sí. Tío. Otro día probé por primera vez a morcilla, tío. ¿Qué dices, tío? Pero cal. A de sangre. Arrocera. Arrocera, sí, sí. A de Burgos. A de Burgos, está riquísima, tío. Riquísima, sí, sí, sí. A parrilla, o sí, o de... Non, fría, cortada. Cortada. Sí, sí, sí. Ah, fría, sí, de... Fría, entendo que estaría cocida o algo, pero sí. Pues muy mira, rica, tío. Sí, sí, si sí. Algún día fas o parrillado o que sea, tal, o forno, incluso frita volta a volta, nada máis. Un pimentillo por arriba, tío, eso está... Morcilla, tío. Sí, 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 cuidado, ¿eh? Ojito, tío. Que te dé morcilla, pues sí, tío. Ese dito está... Pues que, ¿a qué se parece Oleiros? Pues... Por medio otra cosa, o Mirador Nirvana, ¿eh? Yo pensaba que iba a tirar a... Claro. A Teen Spirit. Sí. joder. Aparte, o lado do Che, ¿no? Dices, hostia, es que esto tiene que ser a zona grunge... Sí, sí, sí. De reventada, pero, ¿eh? Pues, ¿no, tío? Un parque bastante rotos, perita, así, tío, claro. O con... Camisas de franela estas de cuadros. Claro, estatuas de Eddie Vedder, Chris Cornell, todos por ahí. ¿Cómo se llama bajista de Nirvana? Joder, creo que no me acuerdo. Tengo un apellido así, croata, soviético. ¿No? Sí, algo sí, así. Sí, sí, sí. Mark Ostarcevich, no, pero... Mark Ostarcevich, tío. Que ven lucía o vaso ancho, Mark Ostarcevich, tío. Ostras, que mira, conté no hay poco. Curraba con un tipo que era... Os pais eran ucranianos ou rusos, por aí, non? Curraba con el e o tipo era como moi serio, pero cando falaba é que partía este tío. Tiña unhas conexións cerebrais que non sei... Ejemplo? Ejemplo. Estamos todos pensando, non me acordo que era, pero estamos como dando nomes de peña famosa para que nos encaixase nun rollo, que non me acordo cal era. E de repente o tipo estaba caladísimo. Éramos catro, creo. El caladísimo. E unha vez que xa levamos, non sei, 20 nomes, esas como estábamos sequísimos, e o tipo veu aí como un silencio de 5 segundos e dixo Mark Ostarcevich. Que foi en plan, quen é este fulano? Eu non tiña nin idea de quen era Mark Ostarcevich ata que vin pois fotos, vin que estivo. Ah, non sabías nada do... No, era bueno, o marido de Norma Duval ou unha destas. Un algo de eso, sí. De... Sí, sí, sí. Cando se falaba todavía da Jet Set, tío. Sí. Que era ese grupo de xente, sí, rollo de fiestas mundo, de ese mundo, tío. Non che molaría, formar parte de algo, pensa no rollo, desta xente que solo vive en festas, pero en festas destas de sí. Tal. Pensando en que, vale, a mí esas festas sorteras a mí non che cunden tanto, sí. Pero dicir en plan de, joder, pues, si fuera unha festa tipo a que me mola a mí, tío, sí que viviría un rollo así, de que tuve sí, que... eu creo que... Bueno, non sei. Vender a intimidade un pouco... É que creo que sí que o pasaría ben, pero... Tres elementos para ti, para que tempo... unha festa sea un festo. Veña. Tres elementos. Tres cousas que sean en plan de que definen unha festa para ti. Sí. Si son dous, se son catro, pero... cousas que como... Acabo de decir básicos, que decir...
musicote, alcohol, peñita, bueno. A peñita entró en tercer lugar, tío. Bueno, no. Musicote y alcohol, no, podrás pasar esta noche tranquilamente. No era un ranking casa, ordenado por... Llegar a casa, tetrabric de Don Simón. Hashtag festolo, o sea, teño todo que necesitaba. No, pero bueno, no top teño. 50 viral España. Sí. Ay, qué desgraciado. Tomas falsas de series. Peaceful Piano. Que eu, falando cos meus amigos, hai pouco, sí que estivemos como nostálxicos, ¿no? De certas festas que pasamos, sí, cousas que pasaron e tal. E chegamos á conclusión de que eu era bastante todoterreno, tío. O sea, a min soltasme nun garito de pachanga, porque teño colegas que van polo mundo roncola, sí, pachangueiro, outros que tomar birras ata reventarse. Eu deféndome sin fallo. Entón, non teño unha festa así bastante, non? Como claro que teña que ser así. Eu creo que hai un elemento que me gusta moito das festas, tío. Son os xogos. Se nunha festa, en vale, algún momento, hai algún tipo, non dixo que facer un xogo de, vamos a xogar o Twister, non, sí, me refiro a eso. Que pode ser. Pero algún tipo de dinámica, de repente, sobre todo nas festas na que hai peña moi diferente, xa, tal, ir involucrando por aí. Xogos ser, está ben. Non dixo xogos de beber, non dixo, sabes, sí, pero algún, sí, tipo, sí, de dinámica, de repente, que repente, sobre todo polo tema de crear micromundo dentro da da tua vida, ¿no? De repente, sí, vale, sí, ahora hai outras reglas. Sí. E son as reglas de que vamos a xojar. Claro. Sabes, e ti vas facer isto, e vou facer isto, sabes, sí, ese, sí, tipo, sí, de rollo... Os xogos están guai, sí. Eu estaba pensando máis en festa de garito, sabes? Festa en plan, poñer unha palabra, por exemplo, se si dis plátano, xa paramos. Xa. Sabes, en plan, este tipo de xogos de... Sabes, podes me pejar hasta certo punto. Las buenas fiestas. Nos que hai que tener unha palabra de seguridade, ¿no? Tipo... Unha palabra de seguridade, listo, tío. E bueno, aí paramos de jugar, tal. Claro. Sí, sí. Pois sí, tío, un bo festolo. Eu creo que non hai unha fórmula máxica, tío. Hai veces... As expectativas tamén xojan máis mal. As expectativas é o peor. Ir que as expectativas baixas sempre fai bastante, tío. Non ir a malas, en plan, de esto vai ser unha mierda, pero... Claro, sí. Non ir en plan de, buah, que... vamos a xuntar este, se vai pasar. Deixarse liar, sí. Hay que ser proactivo nas festas. Dicir que sí a todo, sí, a case todo, bueno. A clave. Xa está, é para diante. Estás listo para ser productor de cine, Alberto. Sí. En mis fiestas hay que decir que sí a todo. Joder, qué pavo, tío. A ver, te ofrecen burundanga y tal, pues puedes decir que no. No, tío, no. Pero... Pues Oleiros, tío. A estatua do Che Guevaras. O Parque Nirvana. Hay poco Nirvana. Escoitei a historia de por qué se llamaba a canción Smells Like Teen Spirit. No me acuerdo. Qué final tan bonito para el programa. Creo que... Un fade out ahí. Creo que era por un desodorante que era popular en esa época. Hostia, vale. Que se ponían os chavales y as chavalas. Era como ese cheiro a instituto. Otro era día... bastante característico por ese desodorante. Ti que eres batera, joder, eche de comentar un rollo. Son batera. Gracias. Tocas a batera, coño. Sí. Te batera, eres batera. Vale, así. Perfecto. De cómo a entrada de batería de Smells Like Teen Spirit, que sí, fixo Dave Grohl, sí, que pillou, está tal cual nun tema de disco, non me acuerdo que grupo é, tío, non sei que Gap chama o grupo. Ostras. Hai un vídeo no que yo explica, está unha conversación, debe ser un programa así, que ten con Farrell, ajá, e o tipo explica, no, a mitad dos beats que tiña eu pillados eran de música disco, tío, funky, tío. Escoitas o tema, tío, escoítalo, en plan de, cual, hostia, tío, é a mesma... Puto esquema de batera, tío. Hay que copiar. É o máis bonito, tío. Levar cousas dun lado a outro e sí, que funcionen, tío. Elevar o crédito, tío. Elevar o crédito, tío, e listo. Porque os tipiños que fixeron a canción esa... Ninguén os coñece. Os coñece. Ninguén os coñeces, tío, que estás contando a historia. Pois veña, marchamos doleros, non? Sí. Este pasa a ser deprimente. E fai frío.